Estadio Sudamericano Félix Capriles, 12ª fecha del torneo clausura. Wilstermann, el equipo aviador, recibiendo la visita de Royal Party. Arrancaba el compromiso con la conducción de Gat Flores como juez principal y el toque inicial de Álvarez para Chávez, este que pasa el esférico para que Carlos Melgar avance y pegue este zapatazo que es desviado por el joven golero del cuadro inmobiliario. El aviador se acercaba al arco de Arauz y esta jugada que inicia Chávez por el sector izquierdo, el centro al área que es mal despejado con un cabezazo de Melgar, le queda a Serginho y nuevamente aparece el guardameta para hacerse poseedor del balón. El dominio era rojo, Melgar jugando con Chávez que avanza hacia el área rival y despide la pelota con este remate con el botín que sale fuera del palo izquierdo. Llegaba la recompensa al buen desempeño de Wilstermann, minuto 13. El toque al ras de Chávez para Melgar que levanta este centro que es despejado con la pierna por el arquero. Serginho que está atento, el amague y el riflazo para aperturar el marcador. Vemos la repetición con el centro desde la izquierda de Tonino, Arauz que despeja mal con la pierna derecha, Lionel Figueroa que no puede sacar el balón y Serginho muy certero pone el 1-0 en el partido. Alegría en el jugador brasileño que una vez más marca un gol para su equipo. En el epílogo de la primera etapa, este centro desde la izquierda de Serginho, cabezazo de Gilbert Álvarez y otra vez Arauz que le dice no al rojo. Estamos en la parte complementaria, tiro libre para los locales. El Pochi Chávez que intenta aumentar las cifras, pero la figura de Jorge Arauz evitaba voltar el marcador. Vamos con la última jugada del cotejo, pase en profundidad para la cabeza de Isita y la volea de Rodrigo Vargas, que es muy bien tapado por el paraguayo Arnaldo Jiménez. Pitazo final, no había más en el Capriles. Wilstermann continúa compartiendo la punta con Bolívar tras vencer a Royal Party por la mínima diferencia.